Buenas, gente. Buenas a los que vayan llegando. Hoy, por desgracia, no vamos a tener Baldur's Gate 3. Bueno, ya no voy a seguir subiéndolo porque ha habido parcheo nuevo y fuerte. Con lo cual, pues las novedades no las íbamos a poder ver si seguíamos con la partida que teníamos. Y bueno, eso queda un poco feo. Así que bueno, los voy a dejar ahí aparcado hasta que esté más avanzado o mejor el lanzamiento, que ya veamos todo bien con el juego sin tener ahí modificaciones, historias y cambios y bugs raros y extraños, que ya estará bastante testeado. Pero hoy pues eso, os traigo I Am Dead de Annapurna. Muchísimas ganas de este juego porque Annapurna todo lo que trae boniquísimo, me gusta mucho. No he jugado todos sus juegos porque no son todos de mi estilo, pero nada más que traen calidad. Así que si os parece, pues vamos a ver qué tal está este jueguito. El título ya de por sí es bastante revelador. Si hay problemas con el sonido, que suene muy fuerte el juego, avisadme. Empieza bonito. Ah, hacia adelante nada más, vale. Solo hacia adelante. Well, here I am again. Morris. Bueno, pues aquí estoy yo, Morris Lupton, dando mi paseo mañanero. Como sé que a muchos os gusta simplemente estar ahí de fondo y echarle un ojillo según podáis, si eso voy leyendo los subtítulos porque nada más que están en inglés las voces. Bueno, me va a costar un poco de trabajo porque claro, eso de pisarle la voz, aunque sea en inglés, la más o menos las entiendo y tal, pero voy a intentarlo para que sea más cómodo para todos. Este es sin duda el mejor tramo de playa de la mejor isla del mundo. Para ser un trocito de tierra del Atlántico Norte no está nada mal. El señor que hace de actor de voz lo hace muchísimo mejor que yo, pero supongo que estamos en el cuerpo primera persona de nuestro protagonista. Pero no es lo mismo sin Sparky. Le encantaba correr detrás de la pelota de tenis. ¿Cómo te echo de menos, Sparky? Qué buena chica. Oh, Sparky. I miss you, girl. Ay, tiene una perrita. Qué ocupada. Y qué simplicidad de tonos de colores. I see those yoga folks sin embargo, up at the lighthouse, se diferencia todo perfectamente. Parece que los del yoga han madrugado hoy. Ahí están, junto al faro, saludando al sol y esas cosas. Siempre he pensado que parece divertido. Y están ahí arriba del faro haciendo yoga, Dios, pues vaya a caer. Yo qué sé, yo prefiero para eso la playa, que tiene muy buena pinta también. Shelmerston solía ser un lugar tranquilo, supongo que como se llama la isla, creo que una isla, bueno, por lo menos una zona costera. Aquí solo veían a pescar o a observar las aves, pero desde que se lanzó el servicio de ferry no han parado de venir turistas. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas cambian. Lo he leído rapidico porque si no se me quita el texto, que no espera que yo le dé ni nada. El cráter últimamente suelta más humo de lo normal. No sé si es buena señal, sabiendo que es un volcán inactivo. No, no creo que sea buena señal, señor. Los volcanes, mientras más apagaditos, mejor. Así que sí, supongo que es una isla. Desde luego, Shelmerston es un lugar excepcional. Qué suerte tengo de que sea mi hogar. Es bonito y es muy tranquilito. Yo aquí me jubilaba, digo que sí. Y mira, tienen un banquito aquí para cuando te pegan los paseos.
No te sientes en la arena ahí, que con la jubilación, pues todo el mundo sabe que también vienen los achaques y cualquiera después se levanta. The bench. Yeah, this is the museum. Anda, el banco. Este es sí, mi banco, el museo lo financió, ya que yo era el conservador. Lo hicieron en mi memoria, ya que bueno, en memoria de Morris Lipton, conservador del museo de Shenstone, recopilaba la historia de este lugar. El pobre. Hola, buenas, Nogo. Bueno, por el título ya se suponía que esto iba a acabar así. Muerto. Nuestro protagonista está un poco muerto. O sea que supongo que somos un fantasmita. Ha habido algún cambio, pero no está mal. Debería echar un vistazo al museo. Pues echemos un vistazo al museo, a ver qué tal. Espero que lo estén cuidando igual de bien que cuando tú estabas vivo. Bueno, estamos jugando en la Switch. Es la versión de Switch. No es la de PC. Y puede que los tiempos de carga sean una mejica lentos. Aquí en el museo he ido recopilando todas las historias de Shelmstone durante años. No se ve aquí ahora. Qué maravilloso, el museo al principio no era gran cosa, pero creció y creció. Pues miraremos a nuestro alrededor. Recepción del museo. It's shut at the moment, of course. De momento está cerrado, claro. No sé qué harán con él ahora, que no estoy para encargarme. Me gusta volver de vez en cuando. Me da la sensación de que tengo un cometido. Algo que he hecho de menos desde que, bueno, desde que estoy muerto. El pobre. Esto es que la muerte es como la segunda jubilación, ¿no? Todavía más... Ah, vale. Nos movemos para los laditos. Oh, one thing that's been bueno, hay algo que me mantiene entretenido desde que estoy muerto. He descubierto que puedo hacer cosas nuevas. Y supongo que eso es esa mesa de memoria de Morris Lupton, o sea, nosotros. Conmemoración del fallecimiento de Morris Lupton, conservador del museo de Shelmstone. Si le damos aquí y ahora le damos a este... Le vemos las tripas a la mesa. Pretty weird. Muy raro, no sé para qué se irá, pero desde luego estoy la mar de entretenido. Vale. Gomero de hoja pequeña. Y podemos, supongo que es cosa de los fantasmas que atraviesan. Y aquí parece bien. Eso sí, pronto se acabó la novedad. Hace ya, bueno, no sé cuánto exactamente, hace una eternidad que no hablo con nadie. Bueno, con nadie que me responda. Pobre. Mira, pelotica. Uy. No puede ser. Suena como... Sparky. ¿Eres tú? Sparky. Is that you? ¿Qué arte encuentra esto? Espérate, ¿el cartelico este de arriba? No. Así, un poquito más escondido. A ver, uy. Espérate, que voy esto al revés. Vale. Supongo que estarán aquí. Las cenizas de Sparky. Y ahora podemos meter la cabeza aquí dentro. De alguna manera. Sí, mira. Oh. Espérate, que me aclare con los mandos. ¿No podemos seleccionarlo? Sí. Ostras. Sparky. Morris, come with me. Sígueme, tengo que enseñarte algo. Oh, qué cuco. Qué bonito, ya no va a estar Morris solo. Hablando solo.
Se han ido a charlar a Cuenca. Sparky. Morris. Es Sparky. He worked it out. Morris, ¿te has dado cuenta? ¿Puedes hablar? Well, I could claro, always talk. Siempre he podido you just couldn't hablar, understand pero me. Tú no me entendías. And you can hear me. ¿Puedes oírme? Well, sure. Pues you are talking, aren't estás you? Hablando, oh, ¿no? Sparky. Oh, Sparky. What is it, Morris? ¿Qué ocurre, Morris? So ha pasado tanto tiempo. Pensé que jamás volvería a hablar con alguien. Oh, I'm so very glad. I'm glad. Yo también, too, Morris. Te estaba esperando. You. Tenemos que ir a... Un momento. Are you really my ¿eres Sparky? Sparky? ¿Mi Sparky? My Sparky girl. Mi pequeña Sparky. The best bits. Casi. But listen, son las mejores partes. Ahora escúchame. No sé cuánto va a tardar el volcán en entrar en erupción. Pero le falta poco. El volcán en erupción, pero si está inactivo. No. Estaba inactivo gracias a la custodia. Pero la custodia se debilita y no sabemos cuánto tiempo más aguantará. ¿Ahora hacemos magia ahora? ¿La custodia? ¿De qué estás hablando? Shelmerston es volcánica. Debe entrar en erupción de vez en cuando. ¿Ah? Lo único que le impedía era la custodia. Mantenía la isla en calma. La custodia mantenía la isla en calma. Tómatelo con calma, Morris. A los perros se nos da mejor entender este tipo de cosas. ¿La custodia es un fantasma? Eso es, lo has entendido. La custodia es un fantasma que apacigua la isla. Hace que sea seguro habitarla. Pero la última custodia lleva ya demasiado tiempo en el puesto. Te ha tocado, Morris. Necesita jubilar. ¿La isla necesita un nuevo custodio? Eso es. Debemos encontrar uno nuevo. Hay 5 candidatos. 5 fantasmas que todavía vagan por las islas. Por la isla. Que todavía no se han ido al oeste. Debemos encontrarlos y ver si querrían aceptar el trabajo. Se ve que el cielo está bueno. ¿Y qué pasa si hay ningún candidato quiere? If the current custodian si la custodia actual fades away se desvanece and to commune y no hay nadie spirits, que pueda vincularse well, al espíritu de la isla, pues serían cosas malas. Bad. How, Sparky? ¿Cómo de mala, Sparky? No, bad. Pues mala a nivel volcán. ¿No has visto cómo humea? No nos queda mucho. Tío, Morris, eres un poquito corto. ¿Y no podría ser yo el custodio? Ojalá. Oh, no vas a hacer. Pero el código fantasma 342B estipula que para ser custodio, el fantasma debe llevar muerto en la isla al menos 1000 días. No tenemos tanto tiempo, que es estricto. Código fantasma 342B, a estas alturas ya nada me sorprende. Let's get going, Morris. Bueno, vayamos allá, Morris. Peter el primer Noach. Candidato oh, se llama Pete Noach. Ah, sí, el del centro de yoga. Murió hace ya unos años, ¿cierto? Recuerdo el funeral en el faro. Ese, sí, siempre tenía de esas chuches verdes tan raras. Vamos a visitarle. Pues vale. Nos encargamos de buscar una custodia nueva. Ok. Así no tenemos tanto aburrimiento en el cuerpo con lo de ser fantasmas. Parece que lo de movernos va por su cuenta. Decidme si hay algún problema así de sonido, está muy fuerte o muy bajo o lo que sea, y lo arreglo. Por lo menos lo intento. Faro del Cabo Yap. Y aquí tenemos al faro, que lo hemos visto antes, que estamos well, haciendo yoga. Oh, flying. Vaya, puedo volar. Oh, this feels qué sensación nice. Tan agradable. ¿Qué? Ah, right. Sí. Te acabas acostumbrando. You kind of forget about it after a while. Enseguida. Debería de leer más. Este centro de yoga siempre me ha fascinado. Daba la sensación de que Pete lo había pasado realmente mal. Y que este lugar le ayudaba. Sí, y sigue sí, igual que siempre. Siempre andan atendiendo a gente de fuera de la isla. Un centro de yoga dirigido por un robot. ¿Cómo cambia la vida? Parece que funciona bien. Bueno, Pete es un fantasma. ¿Cómo lo encontramos? A ver, ¿recuerdas la pizza que te envié desde mi urna? ¿La placa? Right. So that was something special to me while I bien, was alive. Era algo especial that para helped mí. Me channel my cuando ghost. A kind of memento. Lo que me ayudó so a canalizar we mi fantasma. The ghost of Peter Noach. Una especie and to de recuerdo. That,
para canalizar el fantasma de Noak, debemos encontrar sus recuerdos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues buscando en la memoria de aquellos que más le amaban. La gente que recuerda a Pete tendrá pequeñas burbujas que salen de su cabeza. Eso indica que podrás entrar en sus recuerdos. Vamos a mirar los recuerdos a la gente. No solo atravesar objetos. No es lo más extraño que he oído hoy, eso seguro. Todavía no has visto nada, Morris. Bien, resumiendo, encuentra gente cercana a Pete, mira sus memorias, encuentra los recuerdos y deja yo me encargo del resto. Then memories, then mementos, then Pete. Entonces gente, memoria, recuerdos y por fin Pete. Creo que lo entiendo. Bueno, si tú lo entiendes, pues venga, vamos. Vamos allá. Y... Pete vino a Shemmerstone para ser alfarero. Tuvo una vida solitaria durante varios años. Lo visitaba... todo el cartelico. No visitaba casi nunca la ciudad y casi no hablaba, pero luego abrió el faro como un retiro de yoga con ayuda de un robot llamado EM. Vale. Curioso. Y aquí está la peña haciendo yoga. Y nosotros cotilleando hasta el baño. Por cierto, está gracioso con la máscara esa. Supongo que tenemos que encontrar 5 pistas. Vale. Eso para. A ver, eso es lo para. Más para adelante podemos. Así que vamos a ir seleccionando gente. Becca McIntyre. Bueno, el nombre es en inglés, lo siento mucho. Pero puede que lo pronuncie como el culo. Hace muy bien yoga. ¿Y cómo se miran los recuerdos? No hay nada que pueda seleccionar dentro de la selección y estamos al máximo. Vamos con Toby Love. Cuando lo giro, elefante de madera. Esto sí lo podemos atravesar completamente, pero parece que es bastante. ¡Ah, mira! ¡Oh! He pasado la planta de arriba. Ostras. Y puedo atravesar también las maquetas, claro. Dios, hay muchísimas cosas que puedo cotillear. Ah, y este que le sale a las pompitas, vale. Entonces vamos con Neil Lambert. Un estudiante de Pete, vale. Eso sí ayuda. Vamos a sus recuerdos. I met Pete for the first time on a yoga retreat en un retiro de yoga en Goa. Era el mejor profesor de yoga, pero muy reservado. Me di cuenta de que tenía muchos tatuajes militares. Quería preguntarle sobre ellos, pero él no hablaba sobre sí mismo. Se tengo que menear aquí la imagen de los recuerdos. Para ver si consigo. A ver, ¿cómo? Si consigo colocarla de una forma decente. No me parece nada decente lo que estoy haciendo. No se ve bien. Espérate, ahora. ¡Ay, ay, ay! Un poquito más. Aquí vibra. Aquí vibra el mando. Ahí va, perfecto. Este, pues ya lo tenemos. ¿No sale más? No, se mueve. Dejar de fijar. Pero yo quiero que salga algo más.
ya está en el punto. En el punto chachi, no sale nada. Te ha quedado cogido. When I got home, ah, I looked him up. Si lo vuelvo a. I couldn't believe it. A deformar a Salta. Cuando volví a casa decidí investigar sobre él. No me lo podía creer. Había echado las fuerzas especiales de Hellman y recibió una medalla por su valentía. La unidad de Pitt había echado en una emboscada. Intentó salvar a un compañero que había perdido una pierna, pero cuando llegaron a la base ya era demasiado tarde. Pitt fue el único superviviente. Vaya por Dios. Es que bueno, la fuerza especiales, todo tipo de cosas militares que no hay manera de que esas cosas acaben bien. Y esto, bueno, que va a salir otra imagen dentro. Ah, sí, seguimos. Ahí va. Y ahora lo deformamos otra vez y I booked the retreat again the next me salta el siguiente. I thought he was such an interesting volví a reservar el retiro water, para el you know. Año siguiente. Me parecía un tipo muy interesante, mucho más en su interior de lo que aparentaba, ¿sabes? Y una tarde después de clase, pues yo le seguí a la playa, lo vi lanzando algo en el agua y fui a ver de qué se trataba. Lo cogí del agua antes de que se lo llevara la marea. Era su medalla y me la quedé. Tío, es un mangar. Buenas, Cursechild. Estamos aquí averiguando un poco más de Pitt, un señor que era farero, pero después acabó, o sea, era militar, acabó de farero y acabó haciendo yoga, cursos de yoga, y claro, pues la gente se interesó por su vida. Vamos a ver si podemos sacar una imagen congruente que nos siga contando más sobre Pitt. Ah, aquí está, aquí es cuando Pitt lanza la medalla al mar, al agua. I went back to go the following year, but volví Pete a Goa el año siguiente. Pero Pete ya no daba clases y no era lo mismo. Later, las clases no eran tan buenas. Después, un par de años más tarde, vi un anuncio en internet sobre su nuevo retiro en un faro y reservé inmediatamente. Ah, primero hizo yoga y después se fue al faro. Qué follón tengo yo en la cabeza. Bueno, da igual. La cosa es que el tío acabó haciendo yoga en el faro y eso es lo importante. Me llevé la medalla conmigo, quizás quería recuperarla. Pues no sé yo, si la tiro fue por algo. It was the same Pete Noach. Era el Pete Noach de siempre. He was an even e incluso teacher. Diría que mejor. One coffee mejor break profesor. And I got him on his own. En un descanso para el café, lo vi solo. Y empecé a hablar con like él sobre Hellman. No debería haberlo hecho. Fue como una persiana que se cerraba. No le dije nada de la medalla. Normal. Si es que el hombre no quería acordarse de esos tiempos. Lo pasaría mal. I kept coming back for the yoga. And you know, over the years I seguí yendo Pete a las clases Mello. De yoga. Y sabes, con los años vi como Pete se volvía más apacible. With the group once in a while. Uy, esa parte no. That summer, creo que el faro died, le estaba haciendo I bien. To act. Incluso cuando soltaba algún chiste en el grupo. Así que ese verano, el verano antes de que muriera, decidí actuar. Era el día que me iba y le enseñé su medalla. Fue un momento de sorpresa total. Estaba preocupada, pero la cogió preocupada y empezó a darle vueltas con la mano. El pobre no sabía qué decir. Asintió con la cabeza como muestra de agradecimiento y se la metió en el bolsillo. Me alegro de que la recuperara. Pues vale. Pues la medalla de Pitts tiene toda la pinta de ser lo que nos interesa encontrar para invocarlo. Ahora sí hemos terminado con estos recuerdos. Oh, Pete. I had no idea. Oh, Pete, no tenía ni idea. Hombre, normal, si no eres un cotilla como este. Como Neil Lambert, un estudiante de Pitt que le conoció hace años en un retiro de yoga en Goa. Y que tiene aquí una montada de luces y cachismes varios. No podemos cotillear los cachismes. A ver, espérate, que tengo esto
un poco al contrario a lo que estoy acostumbrado ahí. Mesa de bombillas. ¿No podemos cotillear más? Qué poco cotilleable. A ver, fijar blanco. Ahora sí. Estos son cerillas. Pete dejó de fumar hace años. Herramientas. ¿Esto qué es? Ah, un estuche. Nosotros de abrir cosas no, pero atravesarlas sí. Y así encontramos la cruz o la valentía notable, recibida cuando Pete servía en Hellman. En muchos sentidos es el motivo por el que empezó a enseñar yoga. Interesante. Y ya con esto se supone que vamos a invocar a Pete. A su fantasma, vaya. This is a conspicuous gallantry cross. They don't give those. Esto es una cruz a la valentía notable, no es algo que se le dé a cualquiera. Pues creo que no, que como hemos comentado antes, o sea, con Sparky solo necesitamos su chapita, o sea, una cosa. Ahora parece que no, que vamos a necesitar muchas más, que no vale solo con una. Pero está bien que hayamos encontrado rápidamente lo que nos hacía falta. De todas maneras, podemos cotillear más cositas. Si nos interesa. A ver. Un poquito para atrás. Ahí va. Walkie-talkie. Chisporrotea en mitad de la noche. Ay, qué bien, qué agradable. Bueno, pues supongo que... Ah, mira. Let's find some more memories. Venga, vamos a buscar más recuerdos. Pues eso. Eso exactamente estaba pensando, Sparky. Que vamos a necesitar más recuerdos y más personas a las que mirarle, cotillearle la cabeza. Zona de mantenimiento de EM. Ah, sí, es verdad. El robot del yoga. Tienen un robot para hacer yoga. Todo moderno. Plano para el modelo 243B de EM. El farero. El modelo EM243B tiene mejores significados. Mejora significativa comparado con el 243A. Mejor distribución de energía entre los miembros. Dos ranuras adicionales para la memoria de alta velocidad. Y teraflop. Esto tiene que tener teraflop, si no. Y mejor sellado de la articulación de la cabeza. El anterior modelo de la serie, Farero, tenía problemas con el agua de mar que se introducía, resultando al final en el síndrome de cuello oxidado. Pues si es un robot Farero y tiene problemas con el agua de mar, yo no sé qué lo he diseñado, pero que se lo haga mirar. Faro del Cabo Yap de noche, tomada desde el ferry nocturno que vuelve al continente. Este juego para el tema cotilleo está muy chulo. Scrooge. Perro hacia abajo. El juego con temática de perro salchicha en miniatura para toda la familia. ¿Qué es eso? Espera, que habéis giro la ahora. Debería de darle la vuelta a los axis esto, porque es que lo hago al revés. Pero me hace mucha gracia. Perro salchicha, un juego con perro salchichas, porque eso no existe en mi vida. A ver, un momentín. Vamos a invertirlo, a ver si así me va un poquito mejor. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a dejar de cotillear los perrillos salchichas y vamos a avanzar con la historia. Aquí teníamos... Bueno, aquí tenemos a una señora lavándose los dientes. Espérate, esta señora es Becca, que estaba antes... Sí. ¿Quién se reía? ¿Las máscaras? Pete compró estas tres máscaras con pintadas a mano en Tailandia. Muy chulas. Aquí tenemos a otra persona que está pensando en Pete. ¿Sofá central? No. No, yo no quiero sofá. Yo quiero esta personica. Bueno, pues seleccionamos el sofá y ahora sí, Jennifer Leslie. Jennifer era una escéptica, pero terminó convirtiéndose al yoga.
le gustaba mucho el golf y ha descubierto que el yoga ha mejorado bastante su estabilidad, lo que ha mejorado la precisión y la fuerza de su swing. ¡Qué maravilla! ¡Buena, Johnny! Combina el yoga con el golf, por Jennifer Leslie. Bueno, vamos a ver qué piensa Jennifer. I just got divorced and really wanted to go on a golfing holiday, but my best mate Tammy somehow taught me into doing a yoga retreat. Me acabo de divorciar y quería pasar unas vacaciones jugando al golf, pero mi mejor amiga Tammy me convenció para que fuera a un retiro de yoga. Luego, a mi amiga no le gusta el golf, pero tampoco le gusta ir solita a las cosas. Y aquí se supone que es donde seleccionaron como retiro de yoga el faro. Yoga made me feel weird. El yoga me hacía sentir extraña y incómoda. El primer día ya me había dado por vencido. Pensaba que Pete estaba un poco enfadado conmigo, aunque era difícil de saberlo. ¿Por qué iba a estar enfadada contigo? A ver. A lo mejor es que no estaba completamente concentrada. Mientras exploraba el faro, me encontré con los palos de golf de Pete. Pensé, bingo, y le pregunté dónde podía practicar. A ver, esta señora Cotilla. Ahora. Me llevé los palos a la plataforma de observación y estuve toda la tarde practicando mis golpes. El sol brillaba. Fue cuando me lo pasé mejor en toda la semana. De pronto me di cuenta de que Pete me estaba observando. Se me cogió el corazón y preparé para una bronca. Me preparé lo normal, sí, que va cogiendo las cosas sin pedirla. A ver si cogemos. Ahí va. Bloqueamos la imagen que se vea bien. Cuando Pete la pilló con los palos en la mano. Pero me equivocaba. Pete sonrió y se unió a mí. Todas las tardes durante el resto de la semana estuvimos en la plataforma de observación planteando pelotas hacia el mar. Dejad de contaminar el mar. La mejor evaluación durante años. Al final incluso me interesé por el yoga. Bueno, un poco. Y mira, y aquí están tirando pelotas al agua bajo las estrellas. Ah, ya está. Ya tenemos completo el recuerdo de... El recuerdo de Jennifer sobre Pete. Parece que el viejo Pete sí que tiene un lado amable. Hombre, por favor, ¿cómo puedes pensar malamente del pobre hombre que hace yoga? Así que ahora tenemos que buscar el cachisme este... Donde se pone la pelotita de golf. No tengo ni idea de golf, así que le voy a llamar cachisme. Mochila de David Brasington. Esta tiene algo raro. Pastelito, tiene pastelito. Magdalenas, bueno, pues magdalenas. Va bien preparado al yoga, sí, sí. David sabe... Parece que por aquí no hay nada más. Vamos a seguir investigando. ¿Dónde puede estar la cómoda? Seguramente estará en la cómoda. La cómoda nada más. Y esto es un neceser. No creo que esté aquí, pero bueno. Habrá que ir mirando. Efectivamente, el cepillo de dientes. La cuchilla. Libros de yoga y golf. Y aquí hay toallas y zapatillas. O sea, no, aquí no parece que esté guardado el cachisme que estamos buscando. Ah, bueno, que al lado están los palos de golf. Yo tampoco no me había fijado. Palo de golf, los viejos palos de Pete. Y por aquí tiene que estar. Espérate, me sale algo ahí y...
¿Y se quita? Ah, sí. Ahora lo he pillado. Es que hay que seleccionar la cabeza. Tee de golf de Pitt. Pues esto es, supongo. Y se llama Tee de golf, por si teníais tanta curiosidad como yo. Un momentito que vuelvo en un segundo. Golf balls are in the sea around this lighthouse. Ya estoy con vosotros, vosotras, vosotres. Me pregunto cuántas pelotas de golf habrá flotando en el mar alrededor de este faro. Pues depende de las corrientes que haya por aquí, Sparky. Pero vaya, eso me parece una guarrería. Lo siento mucho, pero no estoy yo de acuerdo con estas acciones. No me parece bien que este hombre sea el nuevo guardián del... de la isla y del volcán. A la gente que no tiene recuerdos así en la cabeza, no podemos cotillearles los pensamientos. Porque claro, tampoco está... ¿Podemos cotillear el armario por dentro? Sí. Zueco de plástico rosa. Zueco de plástico amarillo. Camisa de lino. Pantalones cortos, cómodos, cositas ideales para hacer yoga. Pues eso, está la gente ahí con sus maleticas y sus cosas metidas en el armario. Y supongo que duermen aquí metidos en los poquetillos estos. Está bonito eso de echarse unos días en un faro. Yo tampoco es que aprecie el yoga, porque es que no. O sea, está bien, pero eso de ir a un retiro de yoga, no sé yo. Papelera, la gente se le olvida cerrarla. Está gracioso los comentarios que hace de algunas cositas. Playa Goa, el primer trabajo del profesor de yoga de Pitt. De profesor de yoga, perdón. La alacena, pues nada, cosas normales de una alacena. Pero las podemos cotillear, es que está gracioso. No hay nada así señalable. Leche uperizada, vale. Leche uperizada. Gramófono comprado en el último cheque del ejército de Pitt. Plantita, budas, mesa de café. Mira, aquí tiene cositas de... A ver, aquí, astrolabio. Lo usaban los navegantes para medir la altura de un cuerpo celeste sobre el horizonte. Los astrolabios lo usaban los navegantes y los astrónomos en la antigüedad y en la Edad Media. Vale, de nada más que una explicación, no porque lo tienen aquí. Bueno, supongo que no es nada raro encontrar solo un faro. Colección de discos de Pitt Noah. Una colección muy variada, sí, muy variada, pero no te dice de qué lleva. No se han calentado la cabeza con eso. Robot de juguete, regalo de un amigo. O a lo mejor si nos centramos, a lo mejor si podemos cotillar. No, solo van de colores. Bueno, pues nada. Pues eso, curiosidades. Curiosidades que podemos cotillar sobre Pip. Allí tenemos a alguien pensando en nuestro amigo Pip. O por lo menos que tiene recuerdos por haber sido alguien cercano. Simon Ansley. Cuando Pitt murió, Simon no estaba segura de si volvería al centro de yoga de Shelmerston, pero no quería decepcionar al grupo de amigos que había hecho aquí, que siempre venían en las vacaciones de mitad de trimestre. Y cuando llegó, descubrió que no se había perdido la magia que había. Pues me alegro. Por un lado me alegro, pero por otro lado, algo haría Pitt, no sería solo darle el empujoncito ahí y ya está, y todo funciona sin él. Bueno, pues vamos allá a esos recuerdos. Pete was hard to read, you know. Strong, silent type.
Peter un tipo difícil de comprender, ¿sabes? Un tipo fuerte y reservado. Pero estaba claro que amaba su colección de budas. Decía que era como pequeños soldaditos gordos que lo mantenían a salvo. Para serte sincera, me parecía un poco raro, pero era un gran profesor. Sí, los muñequitos los hemos visto antes arriba. Ahí en la mesita puesto, todos muy mónicos. Pete was very protective about his collection. Pete tenía mucho cuidado con su colección. Odiaba que la gente se pusiera a toquetearla, incluso solía enfadarse con IM cuando le limpiaba el polvo. Vaya por Dios, encima de que tenía que hacer las tareas. Pero vaya, seguro que eso es reprogramable. O no, no sé, la tecnología, cuán avanzada está en este juego. One day, one of the Buddhas went missing. Un día uno de los budas se perdió. Pete estaba angustiado. No había muchas cosas que afectaran. Así que a todos nos sorprendió verlo tan disgustado. Hombre normal. Tenía precio sus muñequitos. Pues la olvidé de sus muñequitos, pero oye, con significado, y eso es importante. Que no me toquen los muñecos. Vaya. Todos en el retiro nos pasamos la tarde entera buscándolo. Pero no lo encontramos. Vaya, le salieron patillas. Ah, no, bueno, las tenía. Estiró las patillas y salió corriendo. El muñeco ahora. To cheer him up, para darle ánimos, Em le compró. Bueno, yo no sé para qué le llamé Em. Em le compró a Pete un pequeño robot de juguete. A Pete le encantó. Ah, ese es el que hemos visto antes arriba. También en la misma sala. Qué gracioso. Un robot. Le regaló un robot. A Pete. Ah, y ya está. Era solo eso. Entonces tenemos que buscar el robot. No, el Buda. Pero se ha dicho que se perdió. O está otra vez de vuelta. Ay, qué gesto más bonito. Esa es IM. EM. Sí que era una buena amiga. Pues sí. Y hemos dicho que estaba arriba. Así que arriba. No era arriba. Era abajo. Bueno, ahora no me muevo, espérate. Ah, vale, con el otro botón. Qué bruta. Está en la cocina, pero no. Están aquí en el salón. A no ser que no sean estos, pero juraría que sí, porque ponen que son los budas de Pete. Y queremos este de las orejillas. Buda Gautama. El otro es Budai. Y este chiquitico, Buda con Usnisha. Curioso. Por si teníais curiosidad por saber que hay distintos tipos de Buda dependiendo de formas, posturas o lo que sea. ¿No es este? Pues me da a mí que no. Que este, es verdad, no es este. Es el que se perdió entonces. Pero si se perdiera de no encontrar, ¿cómo lo vamos a encontrar nosotros? Porque este tampoco es. Me hace gracia que tenga colorines en la cabeza. Se supone que es de cerámica o algo así. Y dentro de la cabeza le salen unos colorines. ¿Y por qué alguien ha cogido y ha dejado aquí una chancla? ¡Qué guarrería! Bueno, pues no es este. No sabemos dónde está. Pero ya que nos ha saltado. No, aquí no. Nos ha saltado. A ver. Aparador, gírate. Nos ha saltado por aquí la cosa. Pues vamos a cotillear. Más chanclas. La gente se deja chanclas en cualquier lado. De verdad, es horrible. Una libreta con notitas. No parece que esté en el aparador. ¿En la aspiradora? ¿Puede ser? No me extrañaría. Hay que cambiar la bolsa. Está llena. Llena de... Exactamente. Por eso nadie lo encontraba.
se cayó limpiando o lo que sea, o alguien se le cayó al suelo y... ¿Cómo ha acabado aquí? Buda perdido. Pues aquí lo tenemos. Creo que con este nos quedaría solo... qué individuo más majete. Me alegro de haberlo encontrado. Más majete. A ver, tiene cara simpática, pero de ahí a saber si es majete o no. Quién sabe, a lo mejor después coge y saca un cuchillito. Es broma. Nos quedarían dos objetos más. No voy a para invocar a Pete. Y Pete es el primero. Vete a saber cuánto nos van a pedir por los otros. Y aquí tienen los inciensos y demás. Y este cacharro. Perdón. El otro. Ahí. ¿Esto qué es? Termómetro Brandschau. Inventado por el farero Julius Brandschau, este singular termómetro náutico tenía muchas características innovadoras, pero no logró hacerse popular debido a su delicada construcción y su excesiva sensibilidad a los cambios de temperatura. Este es el único ejemplar que queda. ¡Ostras! Esto es para museo, no para que esté aquí con gente haciendo yoga y tirando figuritas de Buda al suelo. Y dejando chanclas por todas partes. Pues estupendo. Oye, estoy empezando a detectar un olor distinto. Por aquí. Creo que es de Grenkins. Sí, son unos pequeños espíritus. Yo estaba pensando en esas raras. Parientes lejanos del espíritu de la isla. Parece ser que dan buena suerte. Cuando nos acerquemos a uno, apareceré. Vale, Sparky. ¿Serán algún tipo de coleccionable? ¡Ay, qué gracioso! ¿Qué es eso? Otro lado. Ah, ahí va. No puedo seleccionar eso. Pero ha dicho que por aquí. Pero eso ya lo hemos mirado antes. Espérate, no me digas que son los zuecos. No, los zuecos son... No hay nada en los zuecos. ¿En los pies? Toby Love. Estante para zapatos y perchero. ¿En estos zapatos? A ver... Zapatos militares de Pete. Entregados a quienes descendían tras las líneas enemigas. También útiles para la orientación de... los fines de semana. Vale. Estos son... Okay, we're in the right place. Hemos llegado al sitio correcto. But now we need to slice and rotate. Ahora tendremos que cortar y girar este objeto right hasta el punto correcto. Para sacar al Grenkin. Pues lo intentaremos. Qué curioso, tiene una brújula y un mapa aquí metido en el zapato. Ya voy para atrás. Cada vez vibra más. Hay que ponerlo totalmente perdido. ¿Qué es eso? Un segundín que muevo esto otra vez. Ay, leches. No sé dónde ponerlo, no moleste. Wow, hola, Jakey. Mucho gusto, Morris. Estos espíritus llevan en Hammerstone miles de años. Y dan buena suerte. Creo que deberíamos seguir buscándolos. Sí. Faro de Cabo Yap. Del Cabo Yap. Recibidor, Grenkins. Espérate, ¿todos estos están en el faro nada más? ¿O este concretamente está en el faro? Ostras, hay un montón. Vale, no todos están en el faro, pero hay un montón en el faro. Curioso que no nos había salido hasta ahora.
Bueno, pues ya está. Ya estamos listos por aquí. Ay, leche, que me salgo del faro. Vamos a ir hacia abajo. Y aquí hay otro. ¿Y esto qué es? Un palo con una... A ver si veo algo similar a esa forma. No tengo ni idea, ¿no? No, no podemos mirar dentro de... ¿De cajo de buceo? Sí, pero de las cajas no. ¡Yo! ¡Hay una calavera! Hay quien dice que es la calavera perdida de Paloma Firth, la primera farera de Shelmerstone. Otros dicen que es una decoración de Halloween que no se quitó a tiempo. Pues no veía la diferencia. ¿Y dentro del cubo qué hay? Nada. Oh, ok. Vamos a seguir. Bueno, en realidad no sé si puede estar el cachimbe dentro de alguna caja. Aquí empieza... Sí. ¿Es la bombilla esta? En esa postura concretamente. Y aquí pues sale el bichico ese. Ya tengo que mover. No sé dónde poner las cosas para que se vea todo. Bueno, pues hemos encontrado de aquí abajo. Que supongo. ¿Cómo se miran los que llevamos? La R de la lardiga. Está cada uno. Ah, no. No, sí. Sí, sí, sí. Cada uno está en habitaciones diferentes. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis. Siete. Siete, ocho hay, por lo menos. Espérate, ya de aquí no podemos ir más abajo. Aquí hay otro. Esos son como unos... Uy, otra vez. Mecanismos pueden ser lo de reloj. Sí. Perfecto. Pues ya tenemos otro bichico. Rankings encontrados. Y aquí abajo sigue habiendo chanclas por ahí revoleadas, poco de plástico rosa. De verdad, si encontrar los huecos de plástico fuera un logro, tiene que ser uno de los complicados. Thank you.
ser la urna. Eso, no sé. No, no parece. No reacciona. Lata de salchichas. No. Pero es libro de cocina vegano. Tengo un perrete por ahí poniendo orden en vez de durmiendo. Parece que por aquí no es. Esas son sus orejillas en movimiento. Pastel de verduras mixtas. Pues muy bien, muy rico. Patatas. Todo muy vegetariano. A ver por aquí. Botella de queso. Botella. Eso era una botella de champán. Sí, un poco parece. Pero también hay pepino y queso y sandía y un bote de ketchup. Mantequilla. No se gira para allá. Y esto será de tomate. Ese se está poniendo un poquito más complicado, no doy con el objeto. Espero no habérmelo pasado. También podemos darle directamente a los botes, pero obviamente hoy no tiene nada dentro, nada más que lo que tiene que tener. Y por aquí. ¿Puede ser el bote de leche? Sí. Perfecto. Ya está, ya hemos encontrado otro más. Cuatro de nuevo. Vale, vale, vale. No lo va marcando ahí. No lo había visto. Con tanto menear en el chat. Pues muy bien. Aquí no hay nadie con recuerdos para nosotras. Así que... aquí hay otro bichico. Estuvimos mirando los armarios y eso, pero ahora no me acuerdo. Si vi algo así similar, no, bien. No me suena de nada. O a lo mejor está dentro de alguna maleta. Espérate, ¿no serán los palos desde algún punto de vista raro? No, no reacciona. Pensé que sería, pero no. Nada, no, no reacciona. El neceser tampoco tenía... no, la silla tampoco.
seguir buscando. A ver, en las mochilas. Ah, sí, serán los pastelitos. Sí, los pastelitos desde arriba. O desde abajo. También se podría... No, desde arriba. Magdalenas, sí, bueno, magdalenas. Y ahí tenemos otro. 5 de 9. Estoy súper entretenido, la verdad. Nos estamos saliendo de lo que es la historia, pero te entretiene. Reisa, me pregunto si las máscaras son las que están riendo. Ah, claro, en el cuarto de baño hay uno. Y en la otra sala. ¿Esta sala cuál es? La sala de yoga. Y en la sala de los yoga hay otro diferente. Pero en la sala de yoga creo que vamos a hacerlo bien rápido, sí. Es el carrillón. Al revés. Sí. No, así no. Un poco más para acá. Tampoco. Esto, lo difícil es cogerle el punto a este. Identificarlo no, pero cogerle el punto sí. No. Parece que en esta postura no. Ah, pero en esta sí, vale. Perfecto. Seis de nueve. Y nos estamos desviando la historia principal. Perdonadme. Pero es que el tema coleccionismo tiene su encanto. La verdad. Aquí no hay mucho donde guardar cosas, o sea que... O echar la papelera. O... ¿En el lavabo no va a estar? ¿No? O sea... Ese bicho... ¿En el bate? Es que no hay mucho donde esconder. Sí, ostras, ¿qué hace ahí? Qué fuerte me parece. ¿Por qué tiene eso metido en la cisterna? Por eso que no me señala que es. A lo mejor son de estos de... Que no es de verdad. Es un inodoro con truco. Aquí, por supuesto, hay otro, pero también tenemos por fin a alguien que se acuerda de Pete. Que es lo que nos interesa. Este es el robot EM243B. Los robots como EM se encargaron como parte de un proyecto de autorización de faro y automatización. Que quiera que no, vivir en un faro es un pellado. Y se enviaron a faros por todas las islas británicas. Y con un robot, pues es mucho más cómodo para la gente. No deja ahí haciendo sus cosas, te va de vacaciones. Diseñado específicamente para ayudar a mantener un faro. Los modelos M también eran conocidos por sus circuitos de empatía mejorados y sus habilidades hortícolas. Vamos a ver qué tiene en la cabeza el asistente robótico de Pete. When Pete arrived at the lighthouse, he needed help running it, but refused all Cuando Pete offers. Llegó al faro, necesitaba ayuda para hacerse cargo de él, pero rechazó todas las ofertas. Un día, teniendo que algún barco pudiese naufragar, Trinity House me envió a Shelmanstone para que ayudara con el correcto funcionamiento de las cosas.
Vamos a ver la imagen de eso. En su bote con sus cositas. Joder, ya les vale, ¿no? Mandar un barco. I bought Pete a Le he comprado plant a Pete una planta como regalo. Regalo de bienvenida. Se presentó con un tono de voz muy bajo y no parecía que quisiera decir mucho más. Parecía distraído, como si la gravedad tirase de él con más fuerza que el resto de la gente. Habla despacito y yo voy que lo pillo. Hola, Kurai. Estamos aquí cotilleando los recuerdos de un robot. Y bueno, pues eso, que Pete no recibió a su robot con los brazos abiertos. Cuando entraba en una habitación, Pete siempre murmuraba alguna excusa para irse. No tuve ni una conversación con nadie durante meses. Pobre robot, es que... Pero vaya. Mira, ahí se ve la planta de regalo tochuchurría. Pero Pete no tenía interés en compañía. Pete noticed the plant. Hombre, por fin. Un día Pete se percató de la planta. Then Pete noticed me. Entonces Pete se percató de mí. That was the start of what became pues yo creo this que plant ya le vale. We spent hours in here over the years, sowing seeds. And tending our plants entonces Pete se percató de mí. Eso fue el principio de lo que luego se convertiría en esta sala para plantas. Nos pasamos horas aquí durante años sembrando semillas y ocupándonos de las plantas juntos. Vaya, y al final transformaron el faro en un huerto. Cotilleando los recuerdos de un robot. En cuanto cotilleo el stream. Sí. Aquí vamos de cotillear recuerdos, cotillear, bueno, los objetos ajenos, porque somos un fantasma. Y bueno, nos metemos en... atravesamos objetos, miramos todo lo que hay y también miramos los recuerdos, pero recuerdos concretos. Por ejemplo, estamos buscando a Pete, entonces estamos buscando recuerdos sobre Pete que tiene la gente, los robots que han interactuado con él, o sea, que vivieron, que lo compartieron su vida, lo recuerdan más intensamente a lo mejor que otra gente. Pues ya está. Ya tenemos todos los recuerdos importantes. Robots got complicated, didn't they? Vaya, esto de los robots se ha vuelto muy complejo, ¿verdad? No me había dado cuenta de lo importante que era M para Pete. Supongo que todos necesitamos tener un amigo. Sparky. Sparky, su perro. Él necesitaba también un amiguete. También podéis tener amigos humanos, aunque sea más complejo. Que no gestione este juego. Bueno, pues aquí tenemos a M regando plantitas y tenemos que buscar una en concreto. Y no debería de ser fácil de encontrarla, pues entonces, ¿qué gracia tiene? Vamos a ver. 7 plantas, clave de plantas. Cómoda. La cómoda tiene... no debería tener ninguna planta dentro, pero bueno, podemos cotillear lo que tiene dentro. Tiene regadera. Y tiene macetas y... este cachisme, ¿qué ha dicho que es? Un rastrillo de mano, vale. Es que la perspectiva no ayuda. Vale, así sí. Y una tijera de podar. Lo normal. Para cuidar unas plantas. O sea, podemos ir seleccionando las plantas individualmente. A ver, una que se le parezca. No se me parece ninguna. Esto que es un limón. Pómelo, vale, pómelo. Ah, sí, sí, es esta. Que tiene el lacito puesto y todo. Ah, no me parecía igual al dibujo. Supongo que, bueno, ha crecido. Dogs hate all fruit. I'm not going near this, ah, Morris. Los perros odiamos la fruta. No me voy a acercar a eso, Morris. Pues será tú, Sparky, porque el mío le encanta. No se puede comer fruta tranquila. Así que tenga ahí unos ojillos mirándote con cara de pena. Bueno, y ahora que hemos descubierto eso, podemos buscar
el duendecillo de esta zona. Vete a saber qué es eso que marca el dibujo. Qué mala idea. Ay, aquí, vale. Suculenta sin identificar. Me plantó una semilla que compró por internet, pero no tiene ni idea de qué variedad son. Va comprando ya lo loco. ¿En serio? Que no tengo ni idea de qué puede ser. La cometa esta es la que hemos mirado antes. Sí. Y no reacciona, así que esta no es. ¿Será la otra? Que yo no la distingo. O a lo mejor tienen lo mismo. No, no parece que tengan lo mismo. Esta tiene... En serio. Este faro está lleno de chanclas de estas, de zuecos de plástico. Ahora para encontrar al duendecillo vamos a necesitar suerte. Uy, ya le he dado para atrás. A ver. La estantería esa no la puedo seleccionar. Hay dos plantas de hecha iguales, pero vaya. Que no es lo que estamos buscando. Ave de paraíso. Un gomero de hoja pequeña. Pero es que ninguna reacciona. Cedro limón. Este es otro gomero. Nada. No, para el otro. Árbol de jade. Más peta. Nada. Más maceta, mesa auxiliar. Nada. No será el propio robot, ¿no? Yo estoy buscando aquí todo. Menos lo que realmente destaca en esta sala. No, no puedo seleccionarlo ya. Se ve que era solo para el tema recuerdos. Antorcha boliviana. Más antorchas bolivianas. Especie de cactus. No. Ave del paraíso. Yo ya no sé si esa es la de antes o no es la de antes. Pues este se nos está resistiendo y tampoco quiero ponerme muy pesa. Así que vamos a seguir para arriba. Y ya miraremos más adelante. Aquí hay otro. Y supongo que está por ahí. Termómetro. No reacciona. Otro. No reacciona. Este otro, bitácora. Nada. Lámpara. Lo de conseguir los logros es entretenido de narices.
Mira una cerilla. Sí, lo hemos visto antes, la cerilla, ¿verdad? Pero aquí no parece que reaccione nada. Y eso tampoco tiene pinta de ser. A ver por aquí, ¿qué más hay? La bocina no. Alnitak, fabricada en el 53 en Kettering por la compañía de bombillas Orion. Antes de cesar su actividad. Muy bien, una colección aquí. Todo un museo, en toda regla. Espérate, aquí hay algo. A lo mejor está aquí. No, tampoco hay nada que reaccione, pero hay más zuecos. Chiquillo, que me den un logro por buscar zuecos. Tiene que estar por aquí. En alguna parte, pero ¿dónde? No me reacciona con nada. Se está poniendo cosa más difícil para encontrarlo, bichito. Un trío muy útil. Pero tampoco es lo que estamos buscando. Pues nada, vamos a seguir. Para no cargar mucho. ¿Y aquí arriba? Pues sí. ¡Ostras! El último recuerdo se lo vamos a sacar aquí a una gaviota o... ¿No esto qué es? Una estela de... Estela el cormorán. Un cormorán, vale. Se llama Estela. Anida en el faro. Curioso. Y tiene los ojos un poco... saltones y azules. I was getting ready to lay my egg. Me estaba preparando para poner mi huevo. But my nest needed that little something extra. Pero mi nido necesitaba ese toque especial. I found the perfect thing. Y encontré algo perfecto. Y rosa. The human and that metal beast seemed quite agitated at their loss. El humano y esa bestia metálica parecen muy nerviosos por lo que hayan perdido. Vaya, era algo importante. Pues... qué mala suerte. I always hated those blooming things. Siempre he odiado esas malditas cosas. ¿Los qué? ¿Los cormoranes? Ah, no. Supongo que se refiere a... al juego de... del Rubik ese. Pues sí. Yo también. Que no hay manera de hacerlo. A ver, sí hay manera, pero que... torpe toda. No tengo la paciencia. Y claro, tampoco hay formas de aprender y cogerle el truquillo, pero no me he puesto. ¿Para qué lo vamos a engañar? No me llama la atención. Lente Fresnel, desarrollada por Agustín Jean Fresnel para reducir la cantidad de vidrio necesario para crear lentes de faro y seguir permitiendo que la luz brille a una larga distancia. Esto se consigue gracias a que, en vez de una lente curva, una lente Fresnel tiene una serie de secciones planas más pequeñas en diferentes ángulos que dan el mismo efecto de foco, pero usando menos vidrio. Pues estupendo. Rompiste el mercado en el momento en que lo inventaste. Caja de herramientas de Pit, solo para llaves y destornilladores. Y hay una pluma. Y aquí hay un cubo. Cubo rompecabezas. Frustra a tus amigos cada vez que insistas. Qué divertido. Qué divertido resolverlo. Y este es el último elemento y ya por fin podremos hablar con Pit del más allá. Dogs are actually very good at solving these. They're just hard for us to turn. En realidad, los perros se nos da bastante bien resolverlo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho girarlo. Sí, es lo que tiene tener manitas.
y deditos. Pues listo, ya tenemos el último elemento. Que bueno, importante recuerdo que espero que nos lleve hasta Pit. Okay, that's all of the mementos. Now what do we have to do? Wow, I'm getting a really strong scent. Well done. I should easily be able to sniff out Peter's spirit now. All right then. Bien, ya tenemos todos los recuerdos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Absolutely nothing. Un rastro muy fuerte, bien hecho. Just let me do my thing. Así no me costará nada seguir el rastro del espíritu de Peter. De acuerdo. ¿Qué debo hacer yo? Nada de nada. Tú deja que me encargue, que yo me encargue. Muy bien. Pues dale, party. Sparky. Espérate, me has dicho que yo no tenía que hacer nada. Vale, que yo tengo que manejar a Sparky también. ¿Pero qué? There's many things in the world you haven't seen, Morris. Hay muchas cosas en el mundo que todavía no has visto, Morris. Things, Esas cosas. I mean, wow, yep. Wow. Digo, those sí, eso es. Esos son los fragmentos de Pete. Solo necesito recogerlos. Go get them, girl. A por ello, chica. ¿Ladrar? ¿Más rápido? Ay, qué vuelo. Ay, qué gracioso. Me voy flotando. ¿Eso es Pi? ¿O algo así? Bueno, supongo que tengo que recoger más fragmentos. A ver, la cámara no la puedo girar. Que no veo bien dónde me faltan. Allí hay más cositas que parecen pescados. En el aire. No veo ninguno más. Vamos a acercarnos a Pi, que tiene muy mala pinta, por cierto. ¿Y si le daramos a Pi? Sí, funciona. Muchas gracias por la raid, Arbor. Muchísimas gracias. Bienvenidos a al encuentro con Pete, el farero de yoga. El farero que hacía yoga. Que era maestro de yoga. Pete. Oh, wow. It's really you. Pete, vaya, eres tú. Me. Soy yo, Morris. Morris. Morris Lupton. Lupton. Of course I remember you, Morris. Claro que me acuerdo de ti, Morris. How's death treating you? Me alegro de verte. Oh, well, you know, it's a ¿qué va a decir? ¿Tal te va la muerte? Well, I'm having a ya nice sabes, enough un poco time. Raro. Pero listen, no me está yendo mal. We've come pero to escucha, ask you something. Hemos venido do you know a pedirte about algo. The custodian? The ¿sabes custodian? Lo de la custodia? ¿La custodia? The person who communes with the island, yes. La que está en comunión con I've la isla, ¿no? Noticed the volcano me he dado cuenta like de que parece que el volcán está despertando. Yes, well, that's the thing. We need sí, a bueno, new one. Ese es el problema. Oh, necesitamos uno nuevo. Me. ¿O yo? ¿Queréis que sea el custodio? Oh, Morris. Bueno, Morris, me siento halagado, pero no creo que sea el indicado para este trabajo. Me he pasado la vida entera y luego muerte intentando encontrar la paz. Yo últimamente creo que la he encontrado. Estoy satisfecho con cómo han salido las I'm cosas. With how ya estoy listo para ir al oeste. Al cielo, que se ve que está en el oeste. I don't want no to quiero encargarme por longer. Aquí mucho más tiempo. Bueno, cielo, supongo que depende de tus creencias, pero... Would you want to no come quiero quedarme me? Por aquí, eso. I bueno, no pasa nada. Grateful for the company. ¿Quieres venir conmigo? Me vendría bien la compañía. Kind of you, but... I bueno, do muy really mal, pero need to help find a new custodian. Tengo que ayudar a encontrar a un nuevo custodio. I understand. Quizá después. Well, entiendo. Buena suerte con la búsqueda. Entonces, sure seguro que encontrarás a la persona indicada. Yo sabía, lo sabía. A ver, tenemos 5 candidatos. Si el primero nos dice que sí, ya hemos terminado nuestra misión. Eso es imposible. Nos van a estar diciendo que no todo el rato. Y supongo que la cosa se liará parda. Bueno, parece que ya no es por la tarde, sino es de día, bien altito. Se ven los florines así de la isla.
helpful. Mm. Hey, eso Pete no ha salido como esperaba. Going into the west. Nos quedan muchos candidatos. Bueno, cuatro. Oye, Pete dijo algo de ir al oeste. ¿A qué se refería? Eso es bastante complicado de explicar, Morris. Piensa en ello como si lo dejaras todo atrás. Algo que no podemos hacer ahora mismo. Tenemos que encontrar a Val. Hoy abren el parque de culturas. Time certainly does move a bit quicker once you're not in the world. Desde luego, el tiempo pasa muy más rápido cuando no estás en el mundo de los vivos. So distant. Though, hablando con la if gente. I'm being honest, I suppose I was a little buried in the museum those last few years after. Well, aunque si yo soy sincero, los últimos años lo pasé encerrado en el museo. You know, you might say después de, ya sabes, living like a ghost. Se podría decir que ya empecé a vivir como un muerto. Bueno, como un fantasma. Mucho antes de convertirme en un... No era un fantasma, Morris. El museo está lleno de vida y un fantasma nos raja la barriga igual de bien que lo hacías tú, créeme. Ahora tenemos que seguir y encontrar a Val. Sí, claro, Val. Me da un poco de pena ver cómo invaden su casa todos esos estúpidos artistas. Sí, pero al menos tenemos un terrateniente interesado en hacer cosas buenas. En Shelmerston, siempre me dio mala espina que todos esos artistas se quedaran en Shelmerston. Pero he de admitir que tiene un buen corazón. Vamos a buscar a Val. Tú dirás, Sparky. Pues supongo que nos vamos a teleportar a su casa, donde la están liando pardo un montón de artistas. Espero que se esté viendo bien, se esté escuchando bien. No sé si os está gustando mi lectura. Estáis muy callados, estaréis ahí por ahí de fondo, trajinando cosas, jugando otras cosas a lo mejor. Yo alguna vez me pongo cuando estoy con el Animal Crossing. Vaya, sí que he cambiado el parque. No a la vez, quiero decir, en streaming, sino viendo otro streaming. Vaya, sí que he cambiado el parque. Apenas lo reconozco con todos los artistas revoloteando por aquí. Ah, no, su casa es un parque. No es para tanto, hay muchos olores diferentes, me gusta. Bueno, tú y yo siempre hemos tenido nuestra diferencia en cuanto a los olores. Ahora tenemos que rastrear a Val. Igual que antes, hay que buscar en la memoria de la gente y encontrar recuerdos. Ah, Mina, terminando de trabajar, pues estupendo, me alegro un montón de que ya por fin esté terminando. Que es jueves y ya apetece ya irse a casa y que llegue el fin de semana cuanto antes. Valerie era la hija de Henry Outram, terrateniente de Shelmerston. Su madre murió cuando Valerie era pequeña. Siempre fue independiente, deambulando por los terrenos de la mansión de Shelmerston y explorando la isla. Vale, vale, o sea que todo ese jardín, o sea, sí, eso sería su jardín. A principios de los 90, su padre convirtió la mansión de Shelmerston en una comuna de artistas y recientemente ha abierto sus terrenos como un parque de esculturas. Está chulo aprovechar una mansión para estas cosas. Vale, esto se puede ver de la pantalla del mapa. Esto es zona abierta, no es como lo otro que eran plantas, los del faro. Pero aquí tenemos ya el primer recuerdo en un zorrito. Espérate, esta señora, señor, persona, lleva una cabeza... Espérate, espérate. Interpretaciones vulpinas. Interpretación vulpina, parte 1, haciendo señas. Cloud Wolf. Ornette la zorra. Ornette es lo suficientemente mayor y se encuentra suficientemente a gusto con la gente de Shelmerston como para dormir en el parque. Para ella es su parque. En mitad del día. Está bien que no la molesten. ¿Esto qué es, por Dios? Arbusto con guantes, ¿vale? Interpretación vulpina, parte 2, rebatimiento. Vale. Está curioso ver aquí a Ornette en medio de las esculturas zorras estas. Vernon Rasset. Vernon, espérate, Vernon no es quien ha hecho estas cosas. No, estas cosas las ha hecho Klaus. Ok, ni idea. Madriguera de zorro. Oye, podemos cotillear a su madriguera a ver si hay... Ay, mira, Raymond.
Un montón de guantes. Muchos, muchos guantes. Perro bebé. Muy mono hasta que crece y te raga la bolsa de la basura. Bueno, eso no me parece lo más... lo más preocupante. O sea que en esta sección, en vez de haber zapatillas de estas, chanclas de estas de goma por todas partes, tendremos guantes de goma. Pues vamos a ver qué tiene Ornette en sus recuerdos. Gloves. Oh, I love them. Can't get enough gloves. Guantes, me encantan los guantes. Bueno, me encantan. Nunca tengo suficientes. Pues a nuestra amiga la zorra le gustan los guantes. Y por eso tiene la madriguera llena de guantes. Pero puede que su compañero zorro también le guste los guantes. I stole le robé el guante al granjero. Vamos a ver si colocamos bien. Ahí va. Está haciendo colección de todo lo de la zona. Robé el guante al pescador. I saw that girl out in my woods riding. He vuelto a ver a esa chica en mi bosque montada sobre esa extraña bestia con bultos. Bestia con bultos. She really seemed to love that awful creature. Parece que le encanta esa horrible criatura. Pues sí, parece que le encanta. Por lo menos en tus recuerdos así parece. This was an opportunity. No podía perderme esa oportunidad de robar el guante. El guante de peinar al camello o dromedario. Lovely gloves. Preciosos guantes. Le encantan los guantes. Estupendo. Tenemos que buscar un guante. Siempre me ha parecido sospechoso esos rumores acerca de los camellos de la isla. Con el tiempo que ha pasado, Ival jamás se ha ido de la lengua. Ajá, bendita sea Val. Vale. Eran rumores, pero claro, como estaban en sus terrenos, pues a lo mejor la gente no la vio ahí paseándose con ellos. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que va a ser los guantes que hemos visto hace un momento en su madriguera. Vamos a ver si giro. Ah, ahí va. Guantes sin dedos, ¿no? Es aquel guante. Este guante de aquí así con rosa. Guante de cepillado. Efectivamente. Hey Morris, I bet you wish you were alive so you could rub me with this glove. Ay Morris, apuesto a que desearía seguir vivo para poder acariciarme con ese guante. Y para todo en general, el parque. Para jugar contigo y para acariciarte y darte de comer y tirarte la pelota. Muy bien, ahora tendremos que pasar a la siguiente zona. Que por cierto aquí no nos salta que haya ningún duendecillo de esos. En el faro ya hemos pasado de él, no sé si podríamos volver en algún momento. Supongo que a lo mejor tirando el mapa y seguir haciendo el logro. I'm getting the scent of Grenkins again, Morris. Estoy volviendo a detectar el olor de los Grenkins. Yo llamo duendes porque recuerdo antes el nombre que llamarlo Grenkins. Volveré a salir cuando nos acerquemos a uno para decírtelo. Si en cartas pues cogeremos alguno más, pero todos no porque es que uf. Banco conmemorativo de Valerie Oldram. Parece que en este pueblo tienen por costumbre hacer bancos conmemorativos. Porque como vimos al principio, a nuestro protagonista le hicieron también un banquito de esto, pero lo tiene puesto en la playa. El banco, su padre el terrateniente, se dio prisa en encargar a la artista Cornelia Kircher que reinterpretara el mismísimo concepto de banco.
Sin embargo, cuando se le dijo que ese no era el estilo de Val, este banco normal y corriente fue construido por un carpintero local. Ah, mira, aquí hay otro señor con recuerdos. Esta es la sección de prelinaje. Henry Outram. Henry es el padre de Valerie, el 17º terrateniente de Shermanstone, ¿vale? Que posee la mayor parte de las tierras de la isla. Es un apasionado del arte y a menudo hospeda artistas en la mansión Outram. Sus terrenos son ahora un parque público en el que acaba de inaugurar este jardín de esculturas. Y sabemos que hay algo con esta forma por ahí que oculta un duendecillo de esos, un Henshin y eso. Pero aquí tenemos a un señor con recuerdos. ¿Qué queremos cotillear? After my wife Penny's death, I struggled to find ways to spend time with my daughter. Tras la muerte de mi esposa Penny, me resultaba muy difícil pasar tiempo con mi hija. Fue un golpe muy duro para los dos, ¿sabes? Pero bueno, a mal tiempo buena cara. Creo que lo mejor es mantenerse ocupado. Bueno, eso lo dices tú. O sea, lo de estar ocupado bien, pero lo de no tener tiempo para tu hija, mal. Looking for something we could do together. Pero ya también estaba pensando más, claro. Mientras pensaba en algo que pudiésemos hacer juntos, que eso está muy bien, le compré varios set de pintura, pero ni siquiera lo abrió. Al principio estaba enfadado, pero me pregunté, ¿qué habría hecho Penny? Así que decidí dejarlo estar. Si lo hago por mi lado, me enfado. Si lo hago pensando en qué haría Penny, pues paso olímpicamente de todo. No vaya a hablar con la muchacha. Aquí está el recuerdo. Entonces un día conseguí convencerla para que viniese conmigo al parque a pintar algo de la naturaleza que tanto amaba. No le entusiasmó la idea, pero aceptó y dijo que lo intentaría. Ay, mira, pues, que tampoco es tan sincera la niña. Fue un auténtico desastre. Valerie no tenía el temperamento necesario para la pintura. Pilló un berrinche enorme y tiró todas las pinturas. Y por eso supongo que no le llamaba nada. I told her I wasn't having this kind of childish behavior. And I told her to stay in a room until she had calmed down. Le dije que no estaba dispuesta a aceptar ese comportamiento infantil y le ordené que se quedara en su habitación hasta que se calmara. Ojalá Penny hubiese estado con nosotros. Ella habría sabido qué hacer con nuestra hija. No, sí, parece que tu hija se parece más a ti que... Su padre no la entendía, era arte abstracta, así. Era algo completamente extraño y ajeno a él. Pero bueno, espero que la cosa saliera de alguna manera para adelante. Eso de perder a uno de tus padres es muy duro. La vida no se le planteaba fácil desde que murió su madre, pero siempre pareció andar distraído con sus elegantes proyectos artísticos. Normal. Iba por ahí distraído. Me pasa lo que pasa. Uy, qué hito. Piña de hormigón. Solo es visible desde lo más alto de peregrinaje. Peregrinaje, supongo que es eso, la montaña esta que hay que patearse para subir hasta arriba. Esta piña de hormigón se instaló en el corazón de la colina como sin sentido, situada en un espacio en el que un objeto como ese nunca podría haber entrado. Curioso. Casa del árbol. Jessica Dern está jubilada pero sigue muy ocupada cuidando de sus nietos Arthur y Kathy.
Kathy y Arthur construyeron esta casa en el árbol con su abuela, Yaya Jess, y pasaron mucho tiempo aquí arriba, vigilando por si venían monstruos escurridizos que invaden Silverstone. Los artistas visitantes les dan mucho material para sus juegos. A ver, ¿cómo que eso? Esto es arte también. Exijo un reconocimiento. Arbusto, cerdo, el perro de Arthur y Kathy está ligeando algo. A ver qué está ligeando. Ostras, unos gaticos. Mira qué culo. Ay, qué arte. Pero escucha, ahí están dejándose olisquear y el otro tranquilo. Están bonitos las cositas estas así, los detallitos, las cosas que puedes encontrarte escondidas y repartidas por el escenario. Lo que pasa es que puede ser un poco demasiado... ¿cómo decirlo? Pues... que tardas demasiado en pasarte la historia, claro. Te pierdes, te dejas de ir y después ya no te acuerdas ni lo que estabas haciendo. Vamos a... ¡Ay, coño! Me está dando lo que no era. Vamos a dejar a la señora Petanca. Pues no estoy segura de dónde está lo que... dónde está escondido el cuchillo ese. Así que no me voy a calentar más y vamos a seguir. Ah, espérate, estamos centrados en peregrinaje, pero aquí hay más. Ah, no. Estos son... Ah, vale, no. Estoy equivocada ya. Peregrinaje. A ver, siguiente. Tenemos por aquí comedores de semillas. Y aquí también hay otro cricket. Que cada mapa son un montón, la verdad. No creo que el faro fuera el que más. Petirrojo. ¿Y le puedes ver las tripas al petirrojo? No. No vamos a llegar a ese nivel. Ah, sí, aquí sí. Aquí sí lo hemos encontrado. Ahí va, hemos dado con la postura perfecta y aparece... No, he hecho bichitos de la suerte. 1 de 10. Lo mismo, 10. O en el otro eran 9. Un montón, vaya. Un montón. Ayuda a que eso, a que investigues. Si quieres hacer la parte coleccionista del juego. Pero tampoco quiero aburrir con eso. Cotillándolo todo y tal, puede ser un poco pesado a lo mejor para verlo en stream. ¿Quién tenemos aquí? Cornelia Kirchner, amiga artista y bueno, y que tuvo experiencia con ella. Pasé el verano del 83 con Henry Outram, terrateniente de Shelmerston, en su casa señorial trabajando en una nueva obra. En un principio iba a tratar sobre el volcán, pero cuando llegué allí me quedé cautivada por todas las ballenas que había en la isla. Ay. A ver esas ballenas. Hizo algo con pescados. Henry was a delightful host. Henry era un magnífico anfitrión. To have us bright young artists around. Siempre le emocionaba estar rodeado de jóvenes artistas. Y siempre tenía una espléndida pregunta
o un vaso fortificante de algo. ¿Qué está diciendo? ¿Que era un borracho? His daughter, I think her name was Mallory. Su hija, creo que se llamaba Mallory. Was usually Valerie, outside roaming the grounds. Henry said she was discovering herself and learning self-reliance through independent play. Y aprendiendo a valerse por sí sola, she seemed feral por sus juegos to individuales. Me. A mí me parecía una fiera. Tú de del tema de niños, niñas, gente infantil en general, no lo controlas. Cornelia. One day, I came across the perfect finishing touch un día me to my encontré con algo que podría ser el toque final perfecto para mi obra child. Maestra I tried to explain to her why I needed it, pero resultó but she ser de away, aquella miserable niña. Le intenté explicar por qué lo necesitaba, pero me lo quitó y se marchó. Que no sabe apreciar el arte. Estos niños, niña ahora en concreto, ¿qué querías, un barquito? I went to Henry. Fui a ver Henry y pensaba que él la convencería para que me diera el bote. Henry told me it was up to her. No obstante, para mi asombro, Henry me dijo que era cosa de ella si quería dármelo. Chiquilla, ahí cómprate de uno tuyo. Henry called his daughter. Henry llamó a su hija y hablamos sobre el tema. Then Henry suggested that cuando Henry le insinuó que quizá yo podría comprar el bote. Se le iluminaron los ojos. For that little wooden boat. Me costó 200 libras aquel pequeño bote de madera. Pero bueno, mereció la pena. Pues eso es lo que hay, señora, cuando algo no es tuyo. Uy, me pasa. Ahí firmando el cheque. Y ya está. Eso sería todo. Supongo que tendremos que buscar el bote. Ah, Henry was a good dad at heart. Ah, y en el fondo Henry ha sido un buen padre. Se ha interesado por los sentimientos de Val y la ha tratado como una adulta incluso desde pequeña. Supongo que es así como se volvió tan independiente. Sé que no le fue fácil, pero los dos han salido bastante bien. De verdad. No era su esposa, era su madre también. Qué fuerte. El semillero. Hay huevitos aquí. Uy. Ese pájaro no tiene pico. Banco donde hay una raqueta de bámbito y un chochín. Ah, este banco también es en memoria. Pues no tiene nada escrito. Supongo que porque no quería que destacara, no sé. María de Sargazos, 2015. Cornelia Kirche, académica de la Real Academia de las Artes de Londres. ¿Y dónde está ese pequeño bote? ¿No está aquí? Sí, sí que está. Está en el interior. Marco de juguete de Val. I wonder how many people even saw this. Me pregunto cuánta gente habrá visto esto siquiera. Pues ya ves, si está dentro de la ballena y está, no se puede asomar una por ningún lado, pues. Y yo creo que la gente ni se lo imagina. Pero claro, está chula la idea. La ballena y un barco dentro, a lo Pinocho y tal. La verdad es que está cerrada completamente, no se ve por ninguna parte. Pero está chula la idea. Pues... espérate. No tenemos tachado lo de las pinturas. Yo me he venido sin buscar las pinturas. Las cabezas las tengo yo bien. El terrateniente es un camello.
Really? ¿Y la gente va como disfrazada de pájaros o es que son furries? Turistas tipuquitanos, provenientes de las islas de Tipuquita, al sur del Pacífico. Esta gente pájaro lleva varios miles de años migrando a Shermanstone. Otras sí, son gente pájaro. A día de hoy lo hacen con relativa comodidad, especialmente desde que su gobierno patrocina un nuevo servicio de ferry hasta la isla. Ah, no vienen volando. Oye, 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 dice. Hay que saber de todo y... Lo de la ballena será por Moby Dick. Ah, pues puede ser también, claro. Perdón, yo me he acordado primero que de lo de... De lo de Pinocho, porque claro, su padre también se lo traga una ballena y tal. O así me lo contó el jueguito este. Uy, cómo estoy con los nombres. Vamos a ir para atrás. Y a ver si... Aquí alguien más tiene recuerdos. Las casitas de pájaros de colores me recuerdan a las ciudades que hacen eso con las casitas de la gente. Supongo que tendrán cositas también todas dentro. Mayormente huevitos. ¡Uy, por favor! ¿Por qué? Bueno, descanse usted. Espero que lleve bien lo de tener los ojos de lado. Mira, más polluelos y más huevitos. Ninguna cosa rara. Parece que es bastante común que tengan los ojos de lado. Vale, será alguna especie así de su pueblo. Un mirlo, vale. Pues yo juraría que los mirlos no eran así, pero yo qué sé. Llamadme rara. Será un mirlo con tortícolis. Ah, ya sé, puede que sea eso un montón de huevitos. Así visto desde arriba. Puede ser que ahí en un nido que esté llenito de huevos encontremos al duendecillo. Pero no hemos visto ninguno con tantos. Normalmente tienen dos o tres. Pollo, pollo, sí, pollo. Pollitos. Pollos, polluelos. Mirlos. De cuello torcio. Pues no lo veo. No veo nada por el estilo. Le da para atrás. Pues nada, y ya le da la vuelta a esto. Así que a lo mejor no están en este, sino están en el otro. Es que no, es que necesitamos que sean muchos más. Porque ahí se ven 3, 4, 5. 5 y a lo mejor... El de en medio no es un huevo, sino que es... un pájaro, digo yo. Porque es más grande, o a lo mejor no. A lo mejor es un huevo de cuco, yo que sé. Nada por aquí, nada por allí.
No, no hay ninguno que tenga tantos. Ese que tienes de cuco seguro, porque es enorme. Ah, no tiene nada. Digo, este es más grande a lo mejor. Pero no, no estamos teniendo suerte. ¿Ya le hemos dado la vuelta? Me parece que sí. Aunque puede que me haya saltado alguno, no voy a decir que no. Que están así, dándole vueltecitas y eso. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir, porque esto no es para la historia, es solo por los coleccionables. Ah, oh, mira, aquí tenemos otra persona con recuerdos. Vamos a entrar en esta sección. Modulación espacial 7. Pues a mí me parece que han cortado un cacho terreno y lo han puesto ahí. Con sus estratos y sus cosas. Mimi y Bergonzi. Mimi y Val fueron mejores amigas hasta que Mimi se marchó de Shelmerstone para estudiar teatro y danza en la Universidad de Exeter. Y perdieron el contacto. Volvió a la isla donde vive ahora con sus hijos Arthur y Katy. Vaya. Pues si es amiga de la infancia. In the last summer, before our GCSEs, Val and me spent a lot of time together. Usually wondering how we could get our hands on something to drink. Normalmente siempre estábamos pensando en cómo conseguir algo de beber. Y diréis, pero Laura, si estaba la fecha de muerte y nacimiento en su banco, pues no me fijé. Si estaba, no me quedé con... No hice los cálculos, no me quedé con la idea. Pero parece que sí, que... Que fue jovencita. No one on this stupid little island. Nadie en esta estúpida isla nos servía alcohol. Vaya. Las niñas ahí ya con ganas de juergas y desenfreno. One day we were hanging around on the allotments. Un día estábamos dando una vuelta por las parcelas cerca del muelle cuando vimos algo. Bueno. Aquí los marineros pues trayendo cajitas de alcohol, pero de contrabando o no. Así que más tarde esa noche, bueno, a vosotros os daba igual. Visteis que estaban cargando suministros y dijisteis, venga, que no les va a pasar nada porque les falte unas botellicas. Bueno, si fuera una, pero tía, que llevasteis una caja. We went into the woods behind Val's house. Nos metimos en el bosque que hay detrás de la casa de Val para beber y nos sentamos encima de una piedra antigua y dicen que protege la isla. Pero era imposible terminar la bebida, así que decidimos enterrar el resto. Vale. Es estupendo, mientras después te acuerdes dónde la metí. Una semana más tarde fuimos otra vez para desenterrarla, pero no recordaba exactamente. Es que hay que saber, hay que apuntar las cosas, hay que tomar referencias. Que mucho tiempo y claro, la cosa se aplastó un poquito. Pues ya está. Yo tengo que encontrar. There is so much of our history buried on this island. Stories everywhere, right under your feet. En esta isla yace enterrada gran parte de nuestra historia. Hay relatos por todas partes, justo bajo nuestros pies. Ay, a ver. Que siempre utilizo lo que no es para la cosa que... Vaya, hemos encontrado del tirón a nuestro duendecillo de la zona. Sí, este es el segundo que encontramos en esta zona porque los otros no hemos tenido tanta suerte. Pero entonces, ¿qué vamos a tener que atravesar el terreno?
Porque claro, yo estaba pensando, digo, a lo mejor aquí dentro. No. No, ahí dentro nadie se le ha ocurrido meter arbustos. Aquí hay una pala. O sea que... Ah, exactamente, aquí está. La reserva oculta de Mimi. No todos los tesoros son de oro. Pues yo creo que la pala ha sido demasiado señal como para que ellas no lo encontraran. Pero bueno. Tenemos un objeto más. Y bueno, son ya las 6 de la tarde. Os he dado bastante... Wow, Morris, this smells incredible. Bueno, he enseñado, creo que bastante ya de este juego. Si os ha gustado, si queréis, os lo traigo también la semana que viene, el resto, que es un juego cortito. Si no te dedicas tantísimo a buscar a los pequeños duendes, que están súper escondidos algunos. Y bueno, Sparky nos dice, ay, Morris, esto tiene un olor increíble. Morris, tú también. Digo, Morris, Sparky, tú también eres un poquito alcohólico. Me llegan aromas de vieiras, de pantanos y turba. Ah, de cordero asado. Wow. Vale, que las botellas han estado cerca de cosas muy ricas de comer. Y es lo que le llega del olor, claro. A alcohol como que no huele, está cerrado. Pues ya está, ya tenemos otra cosita más. Nos saltamos la de las pinturitas, que no sé cómo se me fue la pinza, no lo busqué en la zona. Y nos quedaría otra más y ya tendríamos la conversación con el espíritu de Val, el fantasma. Pero, como os comentaba, eso será para la semana que viene, si queréis, si os gusta. Este jueguito de I am dead, o sea, estoy bastante muerto, en este caso, porque es Morris el protagonista. Bueno, Morris y todos los fantasmicas que estamos buscando. Y si no encontramos a alguien que se encargue del volcán, puede que haya más fantasmas todavía. Así que eso, aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que os haya gustado. Comentármelo si eso nos tenéis en las redes sociales, como Twitter, que estamos allí muy presentes. Lo tenéis todo en Acerca de. Tenemos tanto los vídeos pasados subidos en YouTube. Tenemos la web, nuestros artículos. Este jueguito también lo traeré por allí. Lo analizaré y os traeré las conclusiones que saque próximamente. Y mañana más directos. Por la tarde con Kelle. Por la noche con Alistrin. Así que seguidnos. Estar ahí pendientes a los avisos o a las redes sociales. Y muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos. Hasta pronto. Gracias por ver.